a todos, soy Colduis y estamos de vuelta en internet. Sí, hoy es un Bueno, un tutorial un tanto curioso o especial, ¿vale? En el que os quiero enseñar una herramienta que la verdad es que me gusta bastante. Se llama Plot, ¿vale? Os pondré el link en. en, en, en la descripción del vídeo, así que aseguraos de. Eh, aseguraos de visitarla. Y, pues, ¿qué es Plots? Plots es, vale, pues, Voxel Sphere and Elipsoid Creator. Es decir, te crea tu mapa, tu plano, ¿vale? Para construir esferas, elipsoides, toroides y varias cosas más en Minecraft. ¿Vale? No sé si veis las esferas que hay aquí a lo... alrededor y demás. Todo. Pues, bueno, pues eso. Y bueno, creo que esta es la, la página principal. ¿sí? Entras y tienes pues estas diferentes opciones para hacer tu esfera, un elipsoide, un toroide, o sea, un toro, toroide, ¿sí? una elipse, un observatorio, una torre de, de brujo, un faro, y un muñequito de nieve. Así que mira, vamos a entrar en esfera. Y bueno, pues es sencillo, ¿vale? lo único que tenéis que hacer es seleccionar de qué diámetro queréis la esfera, ¿vale? Cuanto, cuanto más pequeño, más cuadrada va a ser, ¿vale? Veis, aquí es un un cuadrado, un cubo sin más, ¿vale? O sea, qué esfera vas a hacer. Pero bueno, conforme vas poniendo bloques, pues se te va quedando una esfera bastante más definida. Y aquí te pone cuántos bloques necesitas para construirla. Bloques considerando que no la estás haciendo rellena. Es decir, la estás dejando hueca por dentro. Entonces, poco a poco, con este botón vas bajando, irías viendo las, las diferentes capas ¿vale? que tendría tu esfera. Bueno, pues muy, muy útil si queréis construir una esfera, una semiesfera, una esfera completa. Está muy, muy bien. Así que, bueno, pues para que lo veáis. Lo podéis dar a isométrico y lo veríais en perspectiva 2D. Esfera, o sea, capa a capa, ¿vale? El aspecto que iría teniendo. Y demás. Y bueno, ¿qué más tenemos? Pues tenemos elipsoides. Esto sería el elipsoide. La precisión se la podemos dar hasta 6. Altura, pues podemos darle más altura. Menos anchura y profundidad. También podemos darle menos, más o menos. Y se nos queda una cosa así con forma de entre huevo, de pascua y pepino. Y por lo mismo podemos ir bajando capa a capa para verlo todo. ¿Vale? Como veis. O verlo en isométrico para ver lo mismo capa a capa como se iría construyendo. ¿Vale? Y nada, y aquí nos pone la, los tamaños que tendríamos que usar, pues tendríamos 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 1, 2, sencillo, bastante, bastante fácil. Luego, toroide, pues este pepino lo que vendría a ser un donut, y lo mismo, tenemos la visión normal, podemos modificarla, nos indica aquí la cantidad de bloques que necesitamos para hacerlo, siendo hueco la estructura, y lo podemos ver también en isométrico, ir bajando capa a capa. ¿Ves? Como se iría viendo todo. Que de hecho yo he usado esto para hacer mi camino. ¿Vale? El caminito ese por el que. Uno de los dos caminos. ¿Vale? En el que rodea la zona del. La. Sí, la. La granja de pescado. Pues he usado esto. Luego tenemos para elipses. Vale, esto. Una elipse. Esto es un poco de matemática básica. Tenemos si las elipse, una elipse que los dos radios son iguales, sería una circunferencia. Pero si cambiamos, pues una de las dos sí que ya se va haciendo una elipse. ¿Veis? Iríamos teniendo esta elipse. Un segundo que llaman al timbre y enseguida seguimos. Bueno, perdonad por ese pequeño corte. Vamos a seguir y. <coughs> Perdonad, tengo un poco en la garganta así, un poco <laughs> interesante. La tengo y bueno, pues tendríamos esto en 2D. Vale, solo sería una circunferencia. Ahora el observatorio, pues tendríamos lo mismo eh, y se construiría en función del diámetro del, que queramos ponerle de suelo. Vale, y lo mismo iría marcándonos capa a capa. Pues todo. ¿Vale? Así. para que veáis un poco cómo va cambiando todo. ¿Veis? Y nada, pues. tendríamos lo mismo para la torre del. ¡Épole! La torre del. del mago. La verdad es que no le veo mucha utilidad. Pero el faro está bonito. Está bonito, interesante. Vale. Y vamos, pues eso. Iría saliendo las cosas así. Igual. Y luego el hombre de nieve. Esto sí que es más gracioso. La verdad es que me hace bastante más... ¿Ah? Gracias. Diámetro del cuerpo. A ver, uno pequeñito. Mira, este sería el más pequeño que se pudiera hacer pero no queda tan definido, bueno el mejor es cuanto más grande mejor ¿no? porque más definido queda este sería brutal pero mirad 7230 bloques se necesitan y bueno, pues iría bajando capa a capa y esto sería lo que tendrías que ir haciendo ¿vale? la verdad es que es una herramienta bastante completa pues por eso mismo, porque te va marcando exactamente todo lo que necesitas Etcétera, etcétera, etcétera y tengo que reconocer que está muy muy bien. Yo, por ejemplo, ahora mismo tengo un, una pequeña necesidad de uso para esto, ¿vale? Porque la, la esfera. Ay, la esfera, digo, la esfera, la. Ya lo diré, che la fábrica de hielo. Bien, lo he dicho bien. La fábrica de hielo la necesito encapsular en un círculo. Y resulta que tengo un círculo, hay un, un cuadrado, tengo, tengo que encapsular la fábrica dentro de un círculo. Y la fábrica está situada en un cuadrado de 27 por 27. Entonces, ¿cómo metes un cuadrado de 27 por 27 dentro de esto? Pues mira, para empezar, el cuadrado quedaría entre, este, veis este bloque, este, este y este. ¿Vale? En estas esquinas. Entonces, si quiero que esto... Distancia sea 27 y esta distancia sea 27, pues sencillo, ¿vale? El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, es decir, si tengo este lado que es 27 y este que son 27 también, el diámetro, que sería la distancia de aquí a aquí, sería la raíz cuadrada de 27 al cuadrado más 27 al cuadrado, que da 38,18. Así que vamos a hacer una circunferencia de 38 por un lado y 38 por el otro. 38 y 38. Entonces dentro de esto sí que se supone, ¿no? aquí tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 y este 27. ¿Vale? Nos daría un poco más grande, pero yo creo que da igual. Y pues así de sencillo, este sería nuestro... El círculo en el que tenemos que meter la fábrica de hielo. ¿Vale? Sería un círculo de radio igual a 38 y ahí tendríamos las medidas que vamos a usar. Y usando como base esto, usaremos otras cosas. Y pero bueno, nada, más que nada para que supierais cómo funciona un poco esta herramienta, que es muy útil, y que la uséis si podéis. Porque la verdad es que lo de hacer curvas en Minecraft, siendo un juego de cuadrados, es un tanto complicado y esto la verdad es que lo facilita muchísimo. Eso es todo por hoy. Este es el fin del tutorial. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Soy felices. Adiós.